Familia típica, buenas noches. Lunes en la noche, hora de cenando con nuestro titular Enrique Lamadrid. Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto verte. Saludarte. Igualmente. Tú trabajaste, ¿verdad? Pues descansé y trabajé las dos. Sí. Descansé, pero también trabajé. Sí, miti mita. Marito de Constanzo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Ya todo bien. Ya reincorporándonos, ya extrañábamos, ya los extrañaba. Sí. Extrañaba típica, fue una semana. Sí, una semana. Se una siente semana, larguísimo. Pero sí, bueno, ¿no? Sí. Ya estamos. ¿Qué hacemos si no? ¿Qué hacemos? Nuestra adorable e inteligente y guapísima Georgina. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida, mi amor. Estar acá otra vez. Ya no tarda Stephanie. Sí, que ya venía en camino. Steffi. No, pues es que a veces así nos tenemos así que llega, turnar. Sí, sí, sí. A veces el señor Mario también nos llega. Oye, ya llegó. No, pues nos pasa. Hola, Dalita. Hola, nos pasa. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, ¿y ustedes? Dalia, ¿cómo ¿qué estás? Día largo llevas hoy, ¿eh? Muy largo, pero aquí seguimos. Sí, me descansaron una semana. Exacto. Entonces ya hoy ya con eso ya ya está, sí, ya pueden así de aquí al final del año ya. No, yo también descansé. También. Pues sí, es importante descansar. Me fue bien. A ver, Carlitos. A ver. Mensajes importantes. Primero, pedirles a toda nuestra familia típica los likes. Recuerden que son muy importantes, una meta muy fácil para hoy, son los 4,000. Yo creo que la podemos lograr muy fácil, entonces por favor desde este momento ayúdenos con sus likes. También recuerden que pueden enviar preguntas y comentarios a través del super chat. Y les recuerdo rápido la programación de mañana. Empezamos el día con Desayunando a las 9 de la mañana. Lo que AMLO no quiere que sepas, con Mario Constanzo y Jesús Martín Mendoza a las 11 de la mañana. A las 12 del día me parece que tenemos un programa especial con Gary Alarraqui. Con Gary. Con Gary. Sí. Por el reestreno de los 10 años de Nosotros los Nobles. A las 2 de la tarde, Los Detectives. Y a las 4 de la tarde en vivo, Morena Casos de la Vida Real. Y también el domingo vamos a tener el debate presidencial, el primer debate presidencial. Y arrancamos la transmisión a las 7 y media de la noche. ¿Con qué talentos? Con Carlos Alarraqui. No, sí, bueno, sí, pero sí. Paco. Paco Martín Moreno, María Elena Pérez Jaén y Max Kaiser. Va a estar bueno. Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. ¿Como comentaristas del debate? Sí. Oh, muy bien. Los esperamos domingo 7:30. Y se pone muy divertido con nosotros. Somos buenos para eso del debate. Pues, sí. Parte del tema es también aprender y, si se puede uno, hasta entretenerse, ¿no? Pues, ¿por qué no? Estamos a sus órdenes. Esto está rica, Mago lo hizo. Si no comen, no, yo sé. Cambio el nombre del programa a Borreando con en lugar de Cenando o algo así. Muy bien, muy bien. Enrique. Pues no, a ver, yo sigo un poco. Después se me ocurre, pero creo que Mario traía. Pues mira, yo había visto desde luego dos temas, pero uno lo considero muy importante. Porque además, pues fue un poco por abajo del agua. Todos los años, la Secretaría de Hacienda tiene que entregar a la Cámara de Diputados lo que es, pues, el primer paso de lo que va a ser la discusión del presupuesto. Y ese documento se conoce como los precriterios de política económica. ¿Qué son los precriterios de política económica? Pues es ahora sí que es un estimado del gobierno, ¿no?, de cómo va a cerrar el año y de qué se puede esperar para el 2025. Hacen una proyección, es un documento oficial, es un documento por ley que se tiene que entregar. Antes del presupuesto. Antes del presupuesto. De hecho, lo tienen que entregar antes del 31 de marzo. Mucho antes del presupuesto. Mucho antes del presupuesto, pero esto ya es el inicio, ¿no?, de cómo va a cerrar el año que se cursa y cómo va a estar el próximo año. En el caso de los precriterios para este año, lo entregaron ahí el miércoles en la tarde, ya cuando todo el mundo estaba saliendo de vacaciones, pues ahí lo fueron a entregar a la Cámara de Diputados. Y bueno, pues nos dimos cuenta de lo que traía, y yo creo que trae ahí números y temas que nos deben de hacer reflexionar, porque tal pareciera que se está hablando de un discurso, Claudia Sheinbaum está hablando de un discurso, y en los números,
o en las proyecciones refleja una cosa muy diferente. De hecho, las propuestas del gobierno actual. Sí, así es. ¿No? Que además, en español no ha leído Claudia lo que mandaron. O no le preguntaron. O no le preguntaron, o le preguntaron y dijeron, pues va esto, pero... Pues el caso se lo mandaron y dijeron, pero ni una coma, ¿eh? Exactamente. Lo puedes leer, pero no lo puedes cambiar. Exactamente. Porque a ti, ¿no?, también te aplica esa regla. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y por ejemplo, la primera gran noticia o elemento nuevo que teníamos y que tenemos para el 2024 es que dice Hacienda que la deuda pública total que habíamos dicho o que habían dicho que cerraría el sexenio con un nivel de 16 billones de pesos, pues ya no va a ser 16, ya van a ser 17 billones. 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 Que son millones de millones. Millones de millones. 17 millones de millones. Así es. Y yo te preguntaba hace ratito que veíamos estas cosas, de cuánto había sido el cierre de la deuda del sexenio pasado. O sea, o dicho de otra forma, ¿en cuánto arrancó este gobierno la deuda? Este gobierno arrancó con una deuda de 10.5 billones. O sea que ha crecido, por lo menos en números, 7 punto algo. 7.5 billones. Como 70%. Exactamente. Lo cual suena mucho más que lo que todas las mañaneras nos dicen de que la deuda no ha crecido. Entonces, yo creo que ese documento está mal, Mario, la verdad. Yo creo que el secretario de Hacienda está mal. Yo corre el riesgo de que lo quiten. Lo van a mandar traer a una mañanera porque... Pues por fin, ¿creció o no creció? No entendí ya. Evidentemente creció, evidentemente creo que llama mucho la atención esto, ¿no? Pero estás hablando de 10.5 que dejó Peña Nieto a 17. A 17. 70. O sea, imagínate que en 6 años aumentas la deuda del gobierno. Casi. 70%. Por cierto, la deuda nuestra, tuya y mía, porque esta y cosa, claro, del gobierno no existe. No es cierto. ¿Eh? O sea, claro, esa deuda, claro, nuestra. Claro. Porque no sale del gobierno, sale de nuestros impuestos. Sale de dejar de gastar en cosas, que ahorita yo creo que Mario nos va a decir esas cosas. Y lo de los billones que es arriba de... ¿De qué fue? De los Afores, no Afores. Que él dejó una deuda 3 veces más que... No, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hizo Peña Nieto? No Peña Nieto. Cedillo. No, la deuda sí creció. No, sí, la deuda sí creció. Sí. No más que pero no 70%. Porque, no, ese es el tema. Porque el problema yo también platicamos, la deuda no es mala. La deuda no es mala siempre y cuando la inviertas bien, siempre y cuando la inviertas en los proyectos que van a traer ingresos suficientes. Exacto, para pagar la deuda. Aquí sabemos que mucha de la deuda se está haciendo, sobre todo para las obras faraónicas, sobre todo, que ninguna de ellas va a generar recursos para pagar. Es más, todas esas obras, prácticamente lo que van a seguir generando en el futuro son deudas. Totalmente. Deudas para pagar la operación de esas obras, así de gacho. Totalmente. Y la corrupción. Totalmente. Familiar. Más la corrupción en pleno. No, que no está para reírnos, pero... Así es. Sí. Entonces, ese es un dato, yo creo que me parece muy revelador. El otro es que, o sea, aquí lo platicamos cuando se estaba aprobando el presupuesto el año pasado, incluso Xochitl lo advirtió, y Xochitl hizo una propuesta alternativa de presupuesto, sí, en la que decía, a ver, para el Fondo de Reconstrucción de Acapulco, para esto, plantó una serie de proyectos, dijo, oigan, usted está en el precio del petróleo muy bajo, ¿no? Hay que subirlo, ¿no? Para no endeudarlos tanto y claro, porque va a ser más alto. Bueno, ya reconoce Hacienda que el precio del petróleo... Del presupuesto. De este año, digamos, del presupuesto de 2024. Del 24. Estaba subestimado. Pero lo sabíamos nosotros, lo hemos hablado mucho en lo este dijo. Programa. Bueno, Xochitl lo dijo y los diputados de Morena no quisieron moverle. Y resulta que Hacienda ya advierte que el precio real va a ser de $71 por barril. ¿Y ellos en cuánto lo presupuestaron? En 56. Y lo hicieron, porque cuando tú en el presupuesto te aprueban 56... pero en la realidad tuviste barriles de 70 y tantos, esa lanita, tú puedes disponer de ella con libertad. Exactamente. ¿No? Entonces ellos se acolchonan a la baja, sabiendo que va a haber más dinero, pero ese dinero no lo repartimos, ese dinero lo repartimos como creamos en su momento. Si es que lo reparten.
Pues de que lo reparten, lo reparten. Sí, y ahora, ¿cuánto te va a generar esto? Pues unos 250 mil, 300 mil millones de pesos. Más. Pero fíjate, qué absurdo. Tienes más ingreso y terminas con más deuda. Claro, porque además le meten y le meten, pero no se produce más petróleo, sí, ¿no? Sí, sí, me explico. No, además, además, le meten y le meten. Y no logran alcanzar ni siquiera, en el caso de Pemex, no logran ni siquiera alcanzar los niveles que habían dicho que iban a alcanzar. Así es. O sea, terrible, terrible. O sea, ¿dónde está? Pero es como si además te aumentan el sueldo y terminas más endeudado. Uh-huh. Sí. ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con ese dinero? Entonces... Oye, pero otra cosa que nos platicabas hace un momento, pero que la historia se empieza a complicar, cuando para el año que entra, que ya no es un ya no es el sexenio de este gobierno, pero es del que viene... ¿Qué opinan de la deuda del año que entra? Ah, bueno, para 2025, como si no fuera suficiente, ellos están presupuestando para 2025 un billón más de déficit de deuda. Y que la deuda llegue a 18 billones. Fíjate, para que tengamos una idea de esa magnitud de eso, es el doble del presupuesto de un año del gobierno. O sea, el gobierno tendría que dejar de gastar dos años de no existir el gobierno. Ah, sí, la deuda, sí. La deuda total. La deuda alcanzaría, porque es otro buen criterio. ¿De qué tamaño es la deuda? Ajá. Sería dos veces el presupuesto del gobierno federal. Así es. Es de ese tamaño. De ese tamaño. Y la otra que, la otra cosa que yo vuelvo a preguntarme, pues nos habían dicho que no se iba a necesitar dinero. Que había tanta corrupción. Que simplemente con dejar... Es más, no nos habían dicho, nos lo siguen diciendo. Uh-huh. O sea, la narrativa de Morena sigue siendo que con que no haya corrupción y haya un gobierno austero, no se necesita endeudarse. Entonces dirían los griegos en reversa, si nos endeudamos, es que ni hubo austeridad y si hubo, corrupción. Digo, nomás por... Sí, siguiendo la lógica, ¿no? Y el planteamiento que hacen ellos. La lógica, ¿no?, era con austeridad y sin corrupción... No necesitamos deuda. Como si hubo deuda, pues ni hubo austeridad. Y claro que no hubo austeridad. Porque no puede ser austero un gobierno que tiró, yo ahorita les platico, 300 mil millones de pesos en un aeropuerto que estaba en construcción. No puede ser austero un gobierno que había presupuestado un Tren Maya sin ningún estudio de 150 mil y va a acabar en 500 mil. No puede ser austero un gobierno que te había dicho que Dos Bocas iba a ser 8 mil millones de dólares y va en más de 22 mil. Eso no es austero. Es bastante ineptito, bastante incapaz, y austero no es. Así es. Y que además no arregló las refinerías que debió de haber arreglado para no perder dinero. Sí. Pues sí, porque ahí sí podría justificarse. Exactamente. La deuda. Así es. Para mejorar una refinería y con los ingresos adicionales de una refinería mejor trabajando, pues para la deuda. Esa así deuda es. Sí vale. Esa así sí es. Vale. Pero así además es. De todo... Seguimos importando gasolina. Ah, bueno, sí, claro. Sí, y claro. Gas. Y entonces, seguiremos. Siguiendo a Georgina, y siguiendo a que me lo has dicho 40 veces, Mario, es que es increíble que este gobierno haya pagado 430 mil millones de pesos por un aeropuerto de 14 puertas. Sí, que y lo que ha sido... le falta de... Y también en Dos Bocas falta el tren para cargar y llevar todos los... No, es que falta toda la infraestructura alrededor. Y luego explícame por qué no compraron otras tres plantas de 1,000 millones cada una. En Estados Unidos. Claro, claro. Donde aparentemente pues simplemente hubieran sido mejor las cuentas. Ahora... Porque saben que en Dos Bocas una de las 20,000 razones que no está funcionando es porque... No hay ni hoteles ni departamentos donde viven los trabajadores. Claro. Por eso no hay trabajadores. A ver, por eso incluso habíamos comentado que parte del gran error de haber concentrado todos estos proyectos es que no desarrollaste la infraestructura urbana para que lleguen la inversión, exacto, para soportar esos proyectos. Exacto. O sea, para llegar a Dos Bocas es una callecita. O sea, no hicieron un periférico, no hicieron nada. O sea, ahí no ha cambiado nada. Oye, pero las otras cosas que me dijiste que me sorprenden es cuando una de las, casi yo diría que la única
propuesta de la candidata del gobierno, la única, es que van a mantener los programas sociales. Y la única gran mentira que todo el día están diciendo es que nosotros los vamos a quitar. Pero lo que me sorprende es que en tu presupuesto del año 25, por decirlo así, del primer piso de Morena, ya te están diciendo que los programas sociales del gobierno de Morena flaquean. Qué bueno que lo mencionas, porque en lo que entregó Hacienda, como en el 25, pues ya no van a tener tanto dinero porque han despilfarrado mucho. Primero van a reducir el gasto. Lo reducen poco más de 500, de medio billón de pesos. O sea, dicen, ahora que no estoy yo, ahora sí te pido que pongas la casa en orden. Como dicen, que se haga la voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre. Entonces ahora sí, ponte disciplina, te ordénate, pero además te voy a decir dónde sí te puedes ordenar y dónde exactamente. No. Exactamente. Entonces, fíjate, uno de los programas, o el programa estrella de este gobierno, pues ha sido la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores en 2021 tuvo un presupuesto de 135 mil millones. En el 21, 135 mil. Okay. En el 22, 238 mil. O sea, casi el doble. Exactamente. Aumentó 100 mil millones. Otros 100 mil, ¿no?, más. En el 23, 335 mil millones. Otros 100 mil más. Otros 100 mil más. En el 24, 465 mil millones. Y déjame decirte una cosa que suena rara, pero alguna vez la leí. Oye, ¿no nos está alcanzando para la popularidad? Súbele. ¿Sí? Oye, nos está saliendo cada vez más difícil ser populares. Súbele. Claro. Oye, es que amor con amor se paga, o eso dicen. Súbele. Claro. Pero en realidad cada vez les cuesta más dinero que los quieran igual. Claro, claro. Da negocio, ¿no? Imagínate que tú invirtieras más y te quieren igual, o hasta menos. Exactamente. Está gacho, ¿no? Pues es lo que va a pasar, porque ya vimos cómo han venido los incrementos de 100 mil, 100 mil, 130 mil millones. Supongo. No. Pero también han hablado de que desaparecido varios. Para el 2025, nada más le suben 17 mil millones. O sea, ya nada más la inflación, casi, yo diría, sí, pues sí, medio... Ni el 20%. Quizá, sí. ¿No? Sí, ya no está Andrés. Pues ya no. Entonces, ya a ver, es un mensaje, porque pues aquí se ve quién quiere acabar con los programas sociales. A mí el mensaje que un poco digo es, mira, como siempre me dijeron, pero yo no lo quise creer, no alcanza para todo. Entonces, como les voy a dejar un desastre de gobierno, pero eso sí, es un legado, ¿no? Esto es como cuando un legado. Les voy a decir, todo menos mis programas faraónicos. Incluso bájale a los programas sociales. Aquí pero está. A mis obras faraónicas no las tocas. Y ahí ves cómo le haces. A así mí, es. Ese es el mensaje de lo que estoy leyendo ahí. Muy contrario al mensaje donde dicen que nosotros se los vamos a bajar. Exactamente. Es más, con finanzas públicas sanas, nosotros los vamos a subir. Y además los podríamos hacer traje a la medida. Porque como diría alguien, no somos iguales, ¿no? Sí, tienes... Sí, tienes toda la razón. Vaya, lo que me un programa que me puede ayudar a mí no necesariamente significa lo mismo para un empresario, por ejemplo. Sí. ¿No? Una persona joven puede necesitar una beca, claro. Puede necesitar un apoyo para una primera vivienda, puede, ¿por qué no?, aspirar a una beca en el extranjero, como ¿por qué no? Antes no todo el mundo va a ser acomplejadito, así ¿verdad? Es, así es. Y una persona, ya que tiene una familia jóvenes, pues necesita una vivienda más amplia, quiere un apoyo para un nuevo negocio, ¿no? Para emprender, pues es un apoyo diferente. O sea, cada mexicano necesita y mexicana necesita un apoyo diferente, un traje a la medida. Y me parece que esa podría ser la siguiente aportación de los programas sociales, porque tienen que ser, me lo han dicho algunos, apoyos de movilidad. Sí. Hoy en día los apoyos de Morena son de sobrevivencia. Sí. A mí no me interesa más que sobrevivas. No me interesa que mejores. Porque si mejoras, ya no te controlo. Ya no te amanezo. Ya no te chantajeo. Y nosotros lo que deberíamos aspirar es a programas de movilidad, de superación, de salir adelante. Que tu familia, ¿no, Carlos? ¿Qué así es lo que importa? Que nuestras familias salgan adelante. Oye, pero además de todo, han utilizado esto de los programas sociales como si ellos lo hubieran inventado, ¿no? Sí, como si además siguen con los originales, además, ¿no? Además, exacto.
O sea, como si no hubieras existido en otros sexenios. Pero el mensaje es fabuloso, como ya me voy. ¿Te ves? Sí. Es impresionante. Sí. Hoy en la mañana hablamos Dicen que, ¿cómo dicen? Sí, que no me importan ahorita los programas sociales, nada más no toquen mis obras y me las termino. Sí, dicen que el amor se refleja en la nómina, ¿no? Pero sí, el cariño es muy bueno. Decir, mire qué bien, mire cómo es importante que se queden las obras. Mire cómo está Teotihuacán. Mire, claro, lo van a recordar. Mire cómo están los palacios, lo van a recordar. Que no le quiten sus obras, porque por eso es que lo van a recordar. Entonces, Hola, buenas. Buenas, ¿qué buenas? ¿Onda tú? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. ¿En qué me perdí? Bienvenida. Gracias. Te hacemos ahorita el resumen. Sí. Oye, estaba leyendo hoy en la mañana en el Heraldo, la columna de Darío Celis, que resulta que están muy enojados las empresas constructoras del Tren Maya porque hay alguien que les está cobrando derecho de piso. A las constructoras. ¿Quién creen que es el que cobra el derecho de piso? Ay, no vas a decir. No, el hijo de Nico. Ahora el chofer, que era Nicolás Mollinedo. No, pero bueno, el hijo es de empresario. Nico. Ah, sí, súper empresario. Ya, Nico Samuel Mollinedo dice que él cobra derecho de piso y que él es el representante de Amílcar Ollar. el socio de los hijos de López Obrador. Entonces, pues todas estas obras faraónicas pues también sirven para alimentar a la familia, a los amigos, ¿no? Y extorsionar ahora a los constructores de sus obras faraónicas. No, bueno. En manos del ejército, ¿no? Sí, no, bueno, pues ya... Ay, no, es una vergüenza. Y es una cosa espantosa el tema del derecho de... O sea, además todo de que se llevan los contratos. Sí. Roban. Ya se descarriló el tren, ¿no? Y ahora hay que pagar el derecho de piso. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, me digo, se me hace escándalo. Es de vergüenza. De vergüenza. Hablaban tanto de la vergüenza internacional. Sí, porque sí, ya estamos en boca de todos. Cuando vinieron los reyes que quisieron subir, mejor se bajaron. Sí, alguien dijo, oiga, no, porque eso nomás, ¿cuántos árboles habrán tirado? ¿Cuántos millones? 20. Imagínate cómo se los hubiera puesto Greta Thunberg. ¿Cómo se lo...? Sí, sí, sí. ¿No pueden regresar a Suecia? Si se suben al tren los reyes, Greta Thunberg se los saca. Sí, no podrían haber regresado. Y alguien le dijo, mire, mejor nomás la fotito. Exactamente. Oye, otra que habías dicho antes... Y para luego pasar a otros temas. Dos temas que a mí me importan mucho porque son parte de la propuesta de Xóchitl es, vamos a sacarle jugo al tema de la relocalización. Uh-huh. Pero hay dos temas relevantes que te escuché, pues hace falta para eso agua. ¿Sí? Y la otra hace falta infraestructura. Así es. Pero hay también, ¿qué está pasando en el presupuesto de la señora Sheinbaum que le están dejando para el sexenio que viene? Miren, el tema del agua, que además... pues ya varios especialistas han advertido que cuando menos se requieren inversiones mínimas de 85 mil millones de pesos de aquí a 10 años para ir para el tema, ¿no? Y yo he oído de a 150 mil por año. Sí. Por año. O sea, más o menos lo que calculé hasta 150 mil. Bueno, me imagino que por ahí ha de estar. No, ellos le están destinando a todos los programas de infraestructura, de agua potable y saneamiento, de alcantarillado, 46 mil. Qué generosidad, hombre. Pero qué generosidad. 46 mil millones. Fíjate, en lugar de poderle secar una pizquita de los 500 mil millones de Dos Bocas, y le dan 46 mil a tu agua, a tu drenaje, para que pues se te quite la sed. Es increíble. Qué generosidad. Y es increíble que además lo estén entregando a la Cámara de Diputados, ¿no? Porque esto además no lo inventé yo. Pero otra vez, sin una coma, ¿eh? O sea, no van a cambiar nada. No, exacto. Te voy a decir una cosa. A ver, independientemente... Y fíjate, lo voy a poner así. Imagínense que ganara Xochitl, pero tocó madera, pero que Morena quedara con mayoría en la Cámara de Diputados. Esto se aprueba como está. Sí. Tal y como lo estamos viendo. O sea, ese es un mensaje. Hoy me llegó una encuesta de Massive Color. Va a ser tres nada más sobre las cámaras. Mm. Estamos empatados. Sí, ¿verdad? Mm. Sí. 48-7 nosotros, 50.1 ellos. Pero nomás te hago una observación. Sí. Que una vez que tuvieras en la presidencia a una persona que privilegie el diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos, aún en el extraño supuesto
de que Morena tuviera la mayoría, se podría dialogar. Pero, porque, sí, porque liberarías el obstáculo que existe hoy, que es el presidente que les tiene impedido negociar. Totalmente. Entonces, eso es cierto. No te preocupes. Eso es cierto. Porque volvería algo así que se llama como el oficio político de buscar los consensos y los acuerdos. Y obviamente también tendríamos una sociedad, ¿o qué? La sociedad se va a quedar calladita de que nomás hay 46 mil millones de pesos de sus impuestos para su agua. Eso no vuelve a pasar, ¿eh? Espero, exacto. Bueno, también, pero es cierto. Aparte, esto está ligado al proyecto de nearshoring, ¿no? Porque sí, claro, estaba bien justamente el potencial que hay en el istmo de Tehuantepec con el nearshoring. Y lo que más hace falta es el gas. O sea, Veracruz y Oaxaca tienen un potencial tremendo para inversiones, pero no tienen gas suficiente para sostener a las empresas que se quieren instalar ahí. Y eso es infraestructura. Y luego tienes el gas, pero si no hay agua, pues tampoco. Y luego, si no tienes las carreteras en buenas condiciones y no tienes a los puertos, pues tampoco. No. Entonces, tiene razón, toda esa infraestructura de gas, de carreteras, de agua, es un elemento fundamental para aprovechar esta ventana de oportunidad, porque eso es, esto es una ventana. Claro. Que no sabemos nadie de aquí cuánto va a durar, pues hay que aprovecharla, ¿no? Claro. Oye, pero aparte una ventana que no es nueva, ¿no? Ya la traía Porfirio Díaz desde hace como dos siglos. No, la del Istmo, la del Istmo sí, pero, no, la, pero la relocalización del conflicto China y Estados Unidos, no me acuerdo que con Porfirio Díaz tuviera tan vigente. Todavía no podemos volver al futuro. Pero, ¿no? Pero digo. Pero lo del Istmo, no, el Istmo, esa ventana ya lo traíamos. Oye, y un poco terminando. Esa ya estaba. Nosotros estaban diciendo, es que AMLO lo inauguró. Ah, no, sí, no. Espérate, lo inauguró. Es tan activo. Es tan reciente como Porfirio Díaz, sí, claro. Y nada más para terminar, ¿cuánto se le está programando a las carreteras, no? En estos precriterios, 23 mil millones para no conservación. Hombre, qué generosidad. Mantenimiento. Qué generosidad. No, bueno. Y nada más como un dato. ¿Cuánto habíamos cerrado en el cuánto tomaron este gobierno las carreteras? Al año, por lo menos. En el 2018 se aprobaron 34 mil 800 millones. Pero, pues, si no necesitamos más, pues sí, pues. ¿Cuántos baches son muchos? O sea, las carreteras están cayendo, ¿no? ¿Cuántos baches son muchos? No, sean payasos. Ni que fueran como Dinamarca las carreteras, que no se las pongan exigentes, claro, ¿no? O sea, y en seguridad nada. Mira, en seguridad sí, digo, traen sus cifras. Realmente no las traen a detalle que te pudiera decir cuánto le estarían destinando a la Guardia Nacional, pero no hay incrementos sustanciales. El último dato, nada más para que vean, al tema de medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social, le están destinando este año, digamos, el año que está transcurriendo, le están destinando algo así como 86 mil millones de pesos. Es ¿a, lo qué? Que, ¿a qué? A la adquisición de medicamentos y equipos para población sin seguridad social. A los 50 millones de personas que no tienen seguridad social, en teoría, a través del IMSS Bienestar, que no existe, en teoría, que no existe, le van a destinar este año para medicamentos, le van a destinar 86 mil millones de pesos. Eso es lo que dice. Oye, pero si no me falla la memoria, he oído también que los presupuestos ponen un numerito y todos los casos los han subejercido. Sí, claro, claro. Y esa lana va a dar, supongo que otra vez, ¿no? ¿Dónde quedó la bolita? Y fíjate que, supuestamente, para el próximo, para 2025, estarían destinando algo así como 88 mil millones. Ahora, que a lo mejor nos puede sonar muchísimo o poco, pero yo nada más, así nada más, si tú quieres, de rápido, si tú haces una división, 88 mil millones, entre los 50 millones, ah, bueno, 50. Que no tienes, te sale a 1.700 pesos por persona. O sea, que si se enferma. O sea, para una cajita de yo tú. Ese cuál, es el tema. Tú vas a ir para una cajita, ¿por cuál te alcanza? Ese es el porque tema. Porque casi, mira, casi cualquier medicina que hoy te compras, yo pues me pasa que voy, todas valen lo mismo. Todas valen como de a 1,000. Sí. Entonces te alcanza para cierto. Una cajita. Es cierto. ¿Verdad? Todo vale ya 1,000. Todo vale 1,000. Todo vale 1,000, sí, ¿no? Sí, sí. Salvo el dólar, que ya viste que te puedes hacer más barato. Y es más, las deberíamos de comprar en dólares. Exactamente. Y a lo mejor no salen más baratos. No salen más barato, porque lo único barato en México hoy en día es el dólar. Dólar. Pues cómo no hemos pensado eso. Todo es a 1,000 ya, ¿no? ¿A poco no? Sí. Oye, 1,000. Está bien. Entonces, sí es cierto. ¿Qué les pasa, no? La inflación. No hay inflación, pero todo vale. Yo compré una medicina
y le di 1,000 pesos a la escolta. Y le dijiste mi cambio. Y me trajo 100 pesos. ¿Qué cambio? Y, no, pues ya todos, oye, y además, digo, 888, de las que yo tomo, de a 30 días, porque sí, te alcanzaron 1,000 para 30 días, ¿no? Entonces tú imagínate, acabó, ¿no? Si no es, pues, ya vayas, primero grave lo que están proponiendo, porque además, dentro de todo esto, hay que recordar que en 2025 también nos vamos a endeudar, bueno, más. El resumen es... El resumen yo diría que sí hay para los programas de faraónicos y con Morena no hay para tus programas sociales, así de plano. Y realmente queremos programas sociales que permanezcan, que se mejoren y que los logremos a tu medida. La única opción que tienes es Xochitl Gálvez, claro, y el programa y la coalición Fuerza y Corazón. Ahí están los numeritos. Si tienes duda, consúltalo. Pues ahí están en la página de Hacienda, para criterios de política económica para 2025. Tú habías dicho quién habló de unos Rolex. Ah, sí. ¿Qué pasó con los roles? La presidenta, ¿no? De Perú. De Perú. Ah, yo dije, Stephanie se fue de vacaciones. Sí, sí. Y los trajo un Rolex. Sí, trajo un Rolex. Bueno, lo traje, lo dejé en Perú, pero es que... ¿Qué pasó con el Rolex? Bien importante lo que está pasando en Perú, porque te das cuenta cómo un país se puede ir por el barranco cuando hay corrupción, a más no poder, cuando no para de azotarlo la violencia y también cuando... la mayoría de la población está sumergida en la pobreza. Y es que el fin de semana, la policía de Perú se metió a registrar la casa de la presidenta, que es la presidenta que AMLO no quiere, la que siguió después de Pedro Castillo, intentó dar un golpe de estado a la Fujimori, pero no le salió. Sí. Entonces a ella no la quieren. Entonces empezaron a darse cuenta que ella salía en muchas fotos con Rolex. Además, súper cuidadosa, ¿no? Muy cuidadosa. Pues en un evento, un Rolex. En un evento donde está hablándole a la gente que está pobre, ¿no? De los programas sociales, un Rolex de $18,000. Wow. En otro, $14,000. Entonces ya le empezaron a investigar. Está fácil esa. Los medios le cacharon ya como 3 Rolex, una pulsera Cartier también de $5,000. Y obviamente, pues no se presentó una auditoría, entonces el fin de semana la policía se metió a su casa, no encontraron nada, solamente encontraron como unos papeles. Ni las cajas. Ella dice que es persecución política, entonces ya se está armando todo un caos porque ya la quieren quitar como presidenta, igual que a Pedro Castillo y a los demás, por incapacidad moral. Y esto obviamente sumergiría a Perú más en la crisis. En los últimos 6 años ha tenido 6 presidentes. Sí. O sea, un presidente por año, todos los quitan por corrupción. Pero aparte de todo esto, ya la gente no cree en los partidos políticos. Sacaron una encuesta muy buena donde dicen, sí, la mitad de la población confía en la Iglesia Católica, pero solamente el 3% en los partidos políticos. El 3. Y ahora, después de esto, pues quién sabe cómo va a llegar Dina Boluarte, si es que llega al 26, y quién sale a votar en el 26, porque ya están decepcionados de la política. ¿Y por qué digo todo esto? Pues resuena con los casos de corrupción, de apatía en México, pero también aquí con lo que ha pasado en Sinaloa, por ejemplo, la Iglesia Católica se pone a llamar a los narcos a que regresen a la cordura, ¿no? Es lo que está hablando el tejido social. Porque se ve que ya es lo único que queda. Es lo único que el queda. Gobierno, exactamente. Y además siempre lo digo porque es mi personaje favorito, ¿no? O sea, las declaraciones más imbéciles de cualquier gobernador siempre se las lleva el de Sinaloa. Oye, sí. ¿No? ¿Cómo, o sea, es así como... Como dice, estas son cosas que pasan, ¿no? No, digo, pero primero te dice, tú tranquila, tengan confianza, pero estas cosas... Oye, estas cosas pasan y después al día siguiente dicen, vénganse aquí a vacacionar. Sí. Pero el chiste ahí vamos, ahí vamos. Que la política está perdiendo su lugar, está regresando la Iglesia Católica y a Perú, pues se lo está llevando la tiznada porque el PIB decreció en casi un 1% en el 2023 y la gente es más pobre que la pandemia. Ahora el 33% de la población es pobre. Entonces... tienes una presidenta que nadie la quiere, que tiene el 6% de aprobación y la cancha con sus Rolex cuando la gente no tiene que comer. Aquí hay una pregunta naif. Esta señora ha tenido otras chambas. Sí. Y supongo que le han pagado más que de presidenta. No, pero aparte no. El problema es que ella, de lo que leí, y me corriges, lo que pasa es que allá también tienen el sistema de declaración patrimonial. Okay. Y no lo declaró. Esos relojes no estaban, ¿no? Cuando tienes algo que vale más de $2,300, lo tienes que declarar.
y ella no había declarado nada entonces, de esto. Pues ahí está, entonces, ahí cagaron. Entonces, la cacharon. ¿Y qué hubiera pasado si declara? Nada. Igual nada. Nada. Tengo tres roles. Pues tengo tres roles. Y entonces justificas pero cómo los ingresé, cómo los tengo. Que se los empezaron a ver simplemente, ¿no? Desde que se convirtió en presidenta. Sí. Antes no. Bueno, claramente, a lo mejor se los regalaron, ¿no? Es lo que dice su abogado. Lo que sea, ¿no? Pero que los declare. Pero que los declare. Ahora, sí. Yo lo que destaco de esto, además de los Rolex, porque alguien decía en una canción, ¿no?, que tenía un Rolex y se acabó en un Casio, ¿no? Pero yo lo que destaco, que lo dije hace poco, es que yo recuerdo hace 3 años, leyendo revistas internacionales, 3 o quizá 4, bueno, Perú volaba. Uh-huh. Y Perú estaba, ¿no?, creciendo, uh-huh, y creo que crecía 5%, sí, 6%, sí, es que 8% la minería. Uh-huh. Entonces, un poco también lo quiero yo poner como ejemplo de que como siempre pueden estar las cosas mejor, pero también se pueden estar peor. Y puedes caer a un bache o a un agujero del cual sea casi imposible salir. Yo a ellos los como veo, ellos. Ya los sí, veo ahí. Sí. Y estaban hace 4 años como ejemplo. Yo me acuerdo que siendo yo secretario de turismo, me acuerdo que era, híjole, la comida peruana, ¿cómo le están haciendo? Y la gran cocina, y mira lo que hicieron, y mira lo que hicieron acá, y mira las marcas, y mira, están creciendo, y lo que tú dices, la minería. Pues esa historia ahorita no existe. Entonces, sí se pueden descomponer las cosas. ¿Qué tal que siempre trabaja uno para que esté el mejor? Y los peruanos son un ejemplo un poco triste de lo que puede pasar en un país cuando se pierde, cuando se deteriora, y cuando ya caemos en estas cosas increíbles. Y como es que dices, hoy es o están en la cárcel o se suicidan. Sí. Oye, ¿no? yo el único comentario que tengo, y bueno, es que me dejaste pensando realmente, si el primer lugar lo tiene el gobernador de Sinaloa... Pero no le quites... O la gobernadora de Guerrero, ¿eh? No, bueno. O la gobernadora de Guerrero. O la de Campeche. Bueno, la de Campeche. O el de Veracruz. No la dejes. O el de Veracruz. También. O el de Michoacán. O el de Blanco. O el de Morelos. Es que sí, tiene razón. Al de Morelos. Es que no ha sido justo. El de Morelos. No ha sido justo. Es una competencia muy reñida. Sí, está muy reñida. Muy reñida. Oye, cuando fue inaugurada una primaria, le agradeció al señor Benito Juárez. Sí, sí. Oigan, les tengo que enseñar un video, Dalia. Díganles el que... Ah, el de la parroquia. El de la parroquia. Sí, por favor. Yo por lo pronto iré con más cuidado. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Ay, le di a Juanito el de la parroquia y le di otro ahorita en la noche. No me acuerdo cuál es. Y además no estás cobrando el anuncio, ¿verdad? No, es un acto de generosidad a tu parte. Totalmente. Exacto. Sí. Vamos a verlo, sí. Yeah.
Brian. Ya. Van a ver, me acaba de llegar. Tengan paciencia y nada más vean la bestialidad de camiones de acarreados a la rata esta de Zacatecas que quería ser gobernadora en Veracruz. Vean, por favor, la cantidad de camiones. Yo no he visto para un estado. Es impresionante, neta, neta. Córranlo. ¡Ah, caray! Ya nomás. De lado y lado. Autobuses. Que vienen al apoyo de la candidata Rocío Nale. Lo bueno es que no hay acarreados. Vean nada más, todos Montesinos con autobuses de lado y lado. A ver, vámonos por Morelos. Ven nada más, Morelos. Para ver esto. Sí deja. Sí deja, ¿no? Sí, ¿cómo no va a dejar? Y retiro lo dicho de que no es productivo. ¿Cómo va a ser productivo si sí deja? Sí, pero fueron, ¿no?, más de 6 cuadras. Más. De puros camiones. De dos lados. Y además está envuelta en un escándalo, ¿no? De mansiones y de un dineral. Es de la sobrina. Sí, que es, sí. Es de la sobrina. Sí, yo te lo voy a decir. Hay que tener una familia. La sobrina que no tiene un quinto compró la casa y se la rentó. Porque ella no tiene para comprar. Yo siempre me he preguntado, digo, la verdad es que confieso que tengo que leer con más detalle el caso, pero yo siempre he preguntado, pues es muy sencillo, un tema así es muy sencillo. Podría llegar y decirle a esa sobrina, oiga, ¿y usted dónde compró esta casa? Sí. ¿De dónde? Porque si usted tiene una casa ahorita que vale tanto y usted no tiene ingresos, usted, evasión fiscal, lavado de dinero. Tranquilo. O sea, no entiendo por qué no lo hacen más rapidito. Así es sencillo. No, sí. Luego la gente se desespera y pasa lo de Taxco. Sí. Y luego la gente se desespera y es terrible. Porque yo sí pienso que en un país donde no hay justicia, no lo justifico de ninguna manera, pero sí pasan esas cosas. Aparte, el ponerla, al intentar ponerla a ella como gobernadora de un estado que no conoce, y aparte que ella no es oriunda de ese lugar, es el mayor desprecio que le pueden hacer a todos los veracruzanos. Pero no son muchos en Veracruz, ¿no? ¿Cómo cuántos son? Es el tercer padrón electoral. ¿No? Es el más pesado. Pero aparte de todo... Sí, llegan 8. Aparte de todo, sí. Cuitláhuac no ha sido un buen gobernador. No, y encima quieren ponerlo a ella. O sea, es terrible. O sea, un estado como Veracruz, que es el estado que más municipios tiene, es complicadísimo. Tiene muchos polos de poder.
Los veracruzanos que yo me he encontrado, que han sido muy pocos, coinciden en sus respuestas. Que por supuesto no van a votar por esta rata, no por rata, sino porque es de Zacatecas. Claro, es que Veracruz es muy territorial. Exacto, los tienen bien ofendidos. No, y es una, a ver, y en Veracruz tienen una, pues, sí, una exacto, tradición política, ¿no? De mucho, exacto, de mucho abolengo. Es un estado pues dividido, pero muy politizado, como para que les traigan a alguien de afuera. Mira, y aparte, pero es uno de los estados con más recursos naturales, pero que tiene más rezago, más violencia y más analfabetismo porque no ha sido bien manejado y le quieren dar más de lo mismo. ¿Qué manera de despreciar al estado? Además recurrieron, o sea, cambiaron la ley para beneficiarla a ella, o sea, sí, la ley local. Es el cinismo, ¿no? Total. Sí, o sea, ya de esa que es corrupto, ¿no? Cambiar la ley para que si no nació en Veracruz sí pueda ser gobernadora, la verdad es que, ¿no? ¿Qué se pueden esperar, no? Pero además yo creo que en el fondo, a ver, lo que es una cosa que además se está repitiendo en otros estados. Exacto. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, me ponen contra dos enemigos y un traidor. O sea, tiene a los dos adversarios, ¿no? Contra los que están compitiendo. Pero además tiene una muy mala gestión de Cuitláhuac. Mira, pésima. O sea, y le estoy tratando de hacer a lo mejor al abogado del diablo, pero a ver. Le encargaron un proyecto que sabíamos que no iba a ser viable. Dijeron, a ver, ven y construye una refinería en 3 años con 8,000 millones de dólares. $8,000 millones de dólares. O sea, ¿no? Y que sabíamos y que no era viable. Ahora, también sabíamos, ¿sí?, que pues no le puede decir que no a López Obrador, ¿no? O sea, ahí todo el mundo le tiene que decir sí, si no, quítense y que venga otro. Entonces, está luchando contra eso, está luchando contra una pésima gestión de Cuitláhuac. Pero lo mismo le va a pasar al de Zacatecas, lo mismo está pasando en Morelos, lo mismo está pasando en Michoacán, y déjame decirte la lo mismo sí está pasando en Guerrero. Entonces, cuando ves eso, dices, yo no creo en ninguna encuesta. Porque ahora resulta que ante estas pésimas gestiones, resulta que la gente es indiferente, ¿no? Sí, y aparte hay encuestas que la ponen a ella como en un 50% de las preferencias y a Pepe Yunes, que es el que más le sigue, como 39%. Ah, también hay esas allá. También hay esas como a modo. De esas no le he visto, pero en la nacional eso está pasando. A ver, el café de la parroquia es icónico, es un símbolo de los veracruzanos. El hecho que le haya pasado eso ahí, sí, habla de lo que va a pasar a la elección, y no pueden decir que fue una elección robada, porque yo no conocía una sola persona que la quiera. O sea, no tienen nada que lo respalde. Van a haber una, no en Veracruz, pero habrá una. Bueno, pero en Veracruz, entre otras, seguro la sobrina. La sobrina la quiere, ¿no? Mira, no, y eso hasta hoy. Lo que sí es cierto, lo que sí es... La sobrina la quiere. Lo que sí es cierto es que alguien en la mañana me decía, no, es que Veracruz ya ganó Pepe, ¿no? Y yo le decía, no nos confiemos. No, claro que no. La capacidad de movilización hoy de Morena sigue siendo no, ya lo vimos, por eso, de respeto. Pero por eso, así dos es. Observaciones yo haría. Una, que no es verdad, porque ya quedó acreditado así que es. No es verdad que donde iba a haber gobernadores de Morena, les iba a ir bien con Morena. O sea, esa primera mito no es verdad. Así es. Les va eso peor. Es bien importante. Les va peor. ¿Y sí. por qué les va peor? Porque son sumisos. Yo, la verdad, yo preferiría ahorita tener gobernadores que sean más independientes y que puedan ponerse enfrente de un presidente, claro, del partido que sea, claro, porque van a defender los intereses de la población. Los que están puestos ahí no defienden los intereses. Son representantes de los del partido y del presidente. ¿Del virrey? Ante los estados. Del no son gobernadores. No. Son embajadores. Es el del presidente. En los estados. Eso son. Es que también hay que revisar el pacto fiscal, porque muchas veces no se cuenta con tanta independencia, porque se le salen tantito del guacal y se le van con aquí presupuesto. Estos porque son sumisos. A ver, estos por sumisos. Digo, y aquí a lo mejor voy a generar debate. Pero a ver, ante la crisis de agua que tiene la Ciudad de México, a quien le están poniendo los ojos es a Hidalgo, ¿eh? ¿Y tú crees que así te traigan agua de Hidalgo? Ayer. ¿Y tú crees que Menchaca va a decir, no, espérense? No, pues no, pues ya te pusimos. Sí, o sea, yo sí creo que necesitamos exactamente gobernadores y presidentes municipales
fuertes, que defiendan antes que nada sus entidades, ¿sí? Antes que nada. Y además, como dices, ese tipo de personas, pues además van a proponer un pacto fiscal. ¿Tú crees que alguno de estos sumisos va a proponer un pacto fiscal? Nunca. A ver, ¿cómo va a poder defender Rocionales los intereses de Veracruz? Es un estado que no conoce. Bueno, ni los intereses. A ver, Menchaca no ha defendido los de Hidalgo. No, nada. No, hombre, y además, la administración de Dos Bocas, que ha salido cuántas veces más caro, Mario. Pues, ¿no? Ahí está, o sea, no puede administrar una refinería, ahora va a administrar un estado. No, es una vergüenza. A mí me parece que es el punto, ¿no? Que fíjate, digo, a lo mejor se enoja Zambrano, pero fue algo real. A lo mejor. Con el tema de, en el PRD mucho tiempo pasaba eso. Que el PRD podía ganar municipios, pero no lo sostenía. O sea, en la gestión. En la gestión. Pues sí. O sea, ganaba la elección, pero a los 3 años venía el cambio. A Moreno le está pasando eso. Y velos gobernar. Oye, yo quiero nomás no dejar pasar una que por ahí vi un mensajito que dijeron, oiga, ¿cómo está eso de que Xóchitl es la candidata de los ciudadanos y que eso lo están diciendo? Pues yo sí lo quiero volver a decir. Porque creo que, y no lo digo en un sentido de polémica con los partidos, pero sí lo digo en un sentido de realidad. Digo dos cosas. Una, es la candidata que fue de alguna manera lanzada, impulsada por los ciudadanos. Los ciudadanos la hicieron candidata y los partidos la asumieron, la hicieron propia. Y yo lo que digo, pues acabe la tarea. Porque creo que es la única candidata que representaría, hablando de representar, es la única candidata que representaría los intereses de los ciudadanos. Con todo el respeto a la señora Sheinbaum, no hay forma que represente a los ciudadanos. Sí. No. AMLO va mano. Entonces, si los ciudadanos quieren, como dicen, es que la política es de los partidos, es que ahorita es cuando, ¿eh? Hablando de ventanas de oportunidad, sí. Esa es la que tenemos. No sabemos si en 6 años se va a volver a dar la coyuntura de que sea la candidata de los ciudadanos, porque tenemos que poner a los ciudadanos al centro de la estrategia. Ahorita es cuando. Ahorita se puede. Y ahorita es cuando sí. Los ciudadanos tienen que terminar con esta tarea. La empezaron bien, la tienen que terminar. Y todos contamos esta historia de que este arroz ya se coció, pues no sé de qué tipo de arroz comen. Uh-huh. Porque, ¿no? No se coció. Este no se acaba hasta el final. Claro. No, se coció hasta el final. Y espérate el domingo, que no quiero terminar el programa. ¿Cuál es la visión de cada uno de ustedes de este próximo debate? ¿Y, o qué quisiéramos también ver, no? En no, el debate. Así porque es. No. ¿Por qué no? Porque depende de lo que quieres ver, lo que va a pasar. Y entonces la visión de lo que ocurrió. Pero a ver. No, más bien es, ¿qué creen que va a pasar en este debate? Pues yo creo que, si me permiten empezar, yo creo que Sheinbaum va a repetir como merolico todo lo que dice López Obrador, ¿no? Va a seguir hablando de que sigue la transformación. Y que le va a echar la culpa a García Luna, ¿no? A los gobiernos neoliberales. O sea, vamos a volver a escuchar lo que escuchamos todos los mañanas. Y a los españoles en la época de los aztecas, ¿no? Más o menos. Exacto. Para irnos para atrás. Y yo creo que Xóchitl va a ser muy fuerte y muy contundente y le va a sacar muchos datos y muchas, pues yo creo que también trapitos que para los que vamos a estar puestos para ver el domingo. Pues yo creo que se abre una grandísima oportunidad para Xóchitl para hacer las propuestas. Para decirle cómo le va a hacer ella, por qué la gente puede estar mejor o va a estar mejor con ella. Tú sabes lo que es un debate. Porque Sheinbaum, a ver, Sheinbaum o va a mentir o va a decir lo que ya sabe. Sí. ¿No? ¿Que no es lo mismo? No, porque fíjate, a ver, va a decir lo que ya sabemos porque, bueno, evidentemente el observador no la va a hacer otra. Dejar hacer otra cosa. Solo que si ella sale con algo, con una propuesta nueva, pues aquí no dice eso. En los números no refleja lo que ha dicho sus propuestas. Ella no puede decir que va a aumentar los programas sociales si esto está en el Congreso. Ella no puede decir que va a aumentar el presupuesto para el medio ambiente o para el agua si esto ya está en el Congreso. Es decir, lo va a decir, pero habría que decir, oye, pues... Exactamente, leído, ¿no? Entonces, me parece que eso es bien importante. Entonces, no, yo no veo con qué armas o con qué argumentos pueda debatir Sheinbaum. Yo creo que se abre una gran... Realidad. Hay 7 temas.
que van a tratar. Sí, son muchos. Y va a haber, creo que 100 preguntas o no sé cuántos que ya escogieron, o entre 140 preguntas los dos conductores. Van a sacar un poco al azar las preguntas. Yo creo que va a estar más difícil, porque las preguntas... Pero, a ver, ¿qué te pueden preguntar del tema de salud? ¿Y qué puede decir ella del tema de salud? Nada. Pues ahí está. O sea, no te puede ofrecer algo diferente a lo que están haciendo con el IMSS Bienestar. No lo va, no puede hacerlo. Lo único que serían reclamos. ¿Qué pasó con la pinche salud de Dinamarca? Bueno, pero aquí sí quiero contrastarlo porque farmacia. Xochitl ha dicho, a ver, en un momento, aquí tú vas a tener la atención médica del Estado, y si el Estado no te la puede dar, que te den los privados y yo pago, Es el mensaje que está dando hoy. Entonces, pues yo creo que ahí podremos confrontar esta propuesta. Lo único que puede hacer es mentir, ¿no? Frente a la realidad. Por eso te digo. Pero aparte va a ser un debate bastante icónico, porque tuvieron problemas desde el principio, porque no les parece uno de los moderadores, ¿no? Porque criticó a López Gatell, ¿no? Y entonces lo intentaron quitar desde el principio porque quieren a alguien a modo. Entonces creo que desde ahí ya se está marcando la tendencia. Ahora, lo importante del debate no lo vamos a ver realmente en el debate, lo vamos a ver después. ¿Qué se dice? ¿Qué comunicación se genera a raíz del debate? Yo creo que va a estar bien interesante, porque desde que inició todo este movimiento de Morena, pues creo que es la primera vez que alguien va a debatir, ¿no? López Obrador no quiso debatir. Y sinceramente, pues más que debate, pues ella siempre repite lo que dice López Obrador, y creo que también el eco del debate lo va a hacer él en su mañanera. Claro. Porque no ha parado de hacer campaña. De hecho, estaba yo leyendo el otro día que ya tiene como 49 denuncias de que está interfiriendo en el proceso electoral, y sigue. O sea, va a ser una comunicación de Estado. Claro. Después del debate. Entonces, ¿qué va a pasar después del debate? Yo ya puedo ver qué va a estar diciendo el gobierno en el Twitter, y ya puedo ver qué va a estar diciendo el gobierno. Deja que diga que no, perdió. Yo creo que lo que van a decir son o las propuestas que van a ensalzar las que ha hecho este gobierno, o tratar de, o las mentiras. Pero es evidente que hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud y que van a terminar sin el acceso a los servicios de salud. Y que ya tengo una muy importante de Xochitl. Si el Estado no me atiende, voy con un privado y el Estado paga. Sí, ¿no? Que estaba diciendo que estaba oyendo un spot de ella cuando venía para acá, y dice, bueno, ya basta de tener una población que tiene miedo a enfermarse. Claro. ¿No? Ese spot me cató y es bastante válido. Y creo que otra cosa que hay que notar del debate es que probablemente la comunicación de Sheinbaum tenga un tono nacionalista, porque este gobierno se ha caracterizado por regresar al nacionalismo de los 30, entonces muy probablemente vaya a ir por ese camino. A mí lo que me gustaría ver, o lo que creo que también debería de aprovechar, porque pues viendo las cosas que estudiamos, lo único que se ha sostenido del lado de Claudia Sheinbaum es el tema de mantendremos los programas sociales. Y lo único que creo, opinión personal, que ha impactado negativamente nosotros es la duda. Entonces yo, si algo privilegiaría en ese debate, es que quedara clarísimo que los programas sociales se mantienen y subsisten, porque para mucha gente ese es el debate. Y después una reflexión, pero es una reflexión también personal, lo he dicho aquí muchas veces, he dicho que somos muy claros los que no queremos continuar con un gobierno como el de Morena, porque francamente pensamos que entonces nos acercamos al modelo de Perú y no queremos estar ahí. Entonces, pero hay muchas personas que hoy en día están indecisas. No es Rolex, es un Garmin, sí, para correr. Muchas personas son indecisas, están indecisas. Muchos no votaron la vez pasada, muchos son primero votantes. Y hay muchas personas que votaron por Morena y hoy no quisieran votar por Morena, pero no los hemos acabado de convencer. Me parece que el debate debiera estar dirigido a esas personas que queremos atraer, ¿sí? O sea, que el debate
debe de cumplir, a mi juicio, por lo menos dos funciones. Una, seguir abonando a que los programas sociales se mantienen, se mejoran y hasta se individualizan. Y lo segundo, hay que seguir sumando, porque tenemos 2 meses a partir de mañana. Uh-huh. 2 meses para hacer la suma de los que votamos la vez pasada por el Frente Amplio más los que nos hacen falta. Porque tenemos que andar llegando a cifras cercanas de entre 28 o 30 o 32 millones de votantes dependiendo del nivel de participación, y eso lo necesitamos. Y muchos de ellos, claro, están del lado de Morena. Muchos de ellos eran incluso priistas que votaron por Morena. Entonces yo creo que no debemos de dejar pasar la oportunidad de que es un debate donde sí estás siendo visto en todo el país, sí va a haber repetición, no podemos repetir, y ese mensaje tiene que quedar claro, porque yo creo que sí podemos ganar si logramos ir por estos indecisos y por estas personas que votaron en su momento por Morena, pero que todavía no están decididos por señoras, a votar por nosotros. Y los arrepentidos, señoras, que tienen un nombre. Los mira, arrepentidos. Los amlopentidos. Sí, esos. Mira, sí, más bien los... hace un rato mira, lo... Ahí dice Enrique para secretario de Gobernación. Hace un rato lo comentaba. Ya están ahí. Hace un rato lo comentaba Enrique y tiene mucha razón. Los engañados. Son los engañados. Y los que se sientan que es una palida fuerte... traicionados. Sí, a los engañados, traicionados. ¿No? Miren. Sí. Debate. ¿Qué es un debate? Es la única oportunidad que un candidato tiene de vender 4 propuestas en 3 minutos. Mm. Ok. Ese es el objetivo del debate. Rating del debate, 0. Nos ven muy pocas gentes, les da hueva ver los debates. Domingo en la noche ver una peliculita que ver el debate. No importa quién gane en el debate. El que no ve el debate se entera en el post-debate. En el post-debate. Uh-huh. Muy importante. Y el eso llevamos desventaja, injustamente. Porque el cabrón de López Obrador, con que diga ganó Titina, ya ganó Titina, ganó. Y los periódicos que están vendidos, ganó Titina, ganó Titina. Ese es el peligro que yo veo. Yo creo que la gran diferencia para que gane pierda Titina es muy fácil. Le tiene que poner una madriza del tamaño del mundo, Xóchitl a Titina. Yo, con todo respeto... Con hechos, ¿eh? No, con hechos. Sí. Yo digo, pero para eso estamos aquí, no coincido. Porque incluso me atrevería yo a decir, fíjate lo que voy a decir... Si al final del debate hubiera dicho, ¿qué madriza le metieron a la Sheinbaum? ¿Qué barro? ¿Viste cómo le pusieron a madriza? La pregunta que yo me haría es, sí, pero ¿cuántas conciencias nuevas atrajimos a Xóchitl? Y si no fuimos capaces de atraer conciencias nuevas a Xóchitl y nos mandríamos a la Sheinbaum, no sirvió de nada. Ah, yo te digo una respuesta. Yo no la inventé, me la enseñaron cuando tomé el curso de mercadotecnia política. El que gana el debate gana 5 puntos. Esa noche. Yo no creo ya 5 puntos por los cambios. No, pero sí eran. En mi época con Cedillo y ellos sí eran como 5 puntos. Hoy son 3 puntos, según yo. Bueno, porque además, pues en esos entonces era más novedoso, ¿no? El debate. Sí. Ha cambiado todo tanto. ¿No? Digo, desde luego que pues son los que saben. Yo no creo que sea así. O sea, me resultaría difícil pensarlo. A ver, Mitt le ganó el debate a el segundo y el tercero. Obrador. El segundo y tercero. Mitt se los ganó. Bueno, Alejandro le ganó a Delfina también. Y vean qué pasó en la elección. Eso digo, que aquí, o sea, yo lo que digo, pero esa es su opinión personal, es como cuando vas a una entrevista de radio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a contestar las preguntas que te van a hacer? O tú ya llevas tu mensaje que quieres aprovechar el espacio que tienes. Pues eso es lo que hay que hacer. Y mira, si, yo creo que, por ejemplo, porque es un tema, va a ser salud. ¿Qué tendré que hacer, Xóchitl? Convencer al indeciso que es mejor tener el sistema universal de salud, claro, que el IMSS Bienestar. Esa es la decisión que él tiene, ¿sí?, que tomar. Bueno, sí, y en términos de seguridad. Y que es posible, que además. Y que además que sí es posible hacerlo. Yo lo que desprendo y veo es que mucha gente... A ver, yo creo que mucha gente... Ya quiere que hablemos de ellos, ya quiere que hablemos de sus familias, ya quiere que hablemos de por qué contigo me va a ir mejor a mí y a los míos, ya quiero que hables de mí,
Ya no hablen entre ustedes, ya hablen de mí y cómo me va a ir bien a mí. Y yo creo que si hacemos eso, sí tenemos a la mejor candidata. Y sí tenemos la posibilidad de que hablemos de los ciudadanos. Para mí, digamos, ese es como el reto, ese es como lo novedoso. La gente ya quiere que hablemos de la gente. Y ya quiere que la gente sea el centro de la conversación. Pero bueno, ya veremos cómo se ve. Ya veremos. ya estaremos el domingo comentando. Mientras los esperamos, domingo 7:30. Ya veremos. Dalita, ¿cómo nos fue? Carlitos, a ver, un poquito mal. Porque sí pedí números, pedimos 4,000 likes, pero por alguna razón nuestros amigos están un poco cansados ya hoy. Creo que fue un día largo también para ellos. No, es que la semana estuvo pesada. No, las vacaciones están pesadas. Hay que descansar de las vacaciones, lo entendemos. Y es que además muchos siguen de vacaciones. Sí. Que eso también es importante. Exacto. Apenas tenemos 2,000 likes y somos más de 3,000 personas conectadas. Entonces, por favor. Bueno, semana de paz. Sí, bueno. Exacto. Pues digo, todavía más es lunes, todavía no te avisas. No tiene luz, todavía no aterrizas bien de vacaciones. Sí, me parece. Pero ya vámonos poniendo las pilas a partir de mañana, porque tenemos 2 meses para ganar. Sí, señor. 2 meses para construir el mejor México posible. Así es. 2 meses para demostrar que esta generación de mexicanos está a la altura del reto que nos está poniendo la vida. Sí. Y 2 meses para demostrarle a nuestros hijos que sí somos capaces de juntos construir un México mejor. Tenemos 2 meses. Que tuvimos voluntad, además, ¿no? Que tenemos voluntad. Y que por nosotros no queda. Uh-huh. Y que además es por ellos. Mira, yo una reflexión, yo a veces digo, los jóvenes, el tema de los jóvenes es complicado. Siempre ha sido complicado. Y entonces digo, ¿cómo le hacemos? Pues por lo pronto, creo que a muchos hijos les vamos a decir, creo, me puedo equivocar en el análisis y si me equivoco, pues vamos a votar. Si no te acaban de convencer ellos, hazlo por mí. Uh-huh. Que yo lo estoy haciendo por ti. Claro. Uh-huh. ¿Sí? O sea, quizá hay mucho desencanto, igual y crees que no es tan riesgoso. Habemos unos con más canitas que ya nos dimos cuenta que sí es riesgoso y sí nos dimos cuenta que lo que está en juego es tu futuro. ¿Sabes qué? En un acto un poco de confianza, confía, ven por mí, que yo lo hago por ti. O sea, yo sí creo que estamos en un escenario en donde se van a determinar los próximos 60 años de vida de todos los mexicanos. Sí, algunos no vamos a alcanzar. Exacto. 60 más, ya no tenemos 60 más. Seguro. Pero un joven ahorita, uh-huh, a los 25, 20, ¿Qué le queda el mejor México posible si contribuye ese joven con su voto, su voto a construir las condiciones. Es cierto. Y si no, sí debe ser una historia muy triste que les pase lo que ya he dicho a los de Brexit, bueno, que estaban en el pub, estaban viendo el fútbol. Sí. Y las personas con más edad los sacaron de la Unión Europea y hoy traen varios meses de recesión y las cosas no son igual y oran decir, oh my God, ¿no? Que vamos a en el oh my God. Sí, oh my God. Así fue, así fue. ¿No? Entonces, los jóvenes votaron por el Brexit. Entonces digo, se quedaban. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Sí, dijeron, no, pues nadie va a votar por el Brexit, nos quedamos en casita y, sorpresa, por eso hay que salir a votar. Pues sí. Es la única manera, hay que averiguar qué pasa. Sí. Y no votar, nomás para que quede claro, no votar es votar por Morena. Entonces, seguro. También, si no está quieres claro votar, o más bien, si quieres votar por Morena, pues mejor ni vota. Uh-huh. Porque no votar es votar por Morena. Seguro. Oye, yo quería, ya sé que ya nos tenemos que ir, pero quería solamente recomendar que vean el video del periódico Le Monde, que es uno de los periódicos más importantes en Francia. Es un reportaje de un profesor de economía criminal. Está buenísimo. ¿Ese cuándo salió? Está en el chat. Ah, órale. ¿Salió hoy? Sí, lo mandaste de Instagram. Sí. Okay. Y lo pueden ver en nuestro Twitter, ¿no? Okay. Creo que lo subí, si no, ahorita lo subo. Y es impresionante porque entra, o sea, viaja con elementos del cártel de Sinaloa y los entrevista. Ándale. Yo lo vi, ¿verdad? Ayer lo vi. Está durísimo. Y le explican cómo hacen todo el negocio y tal. Digo, para que lo vean, pero ¿sabes cuánto fabrican el fentanilo claramente en México? Dice que además ni siquiera importan cosas de China, sino que se hace aquí. Ese es un cuento chino. Exacto. Lo hacemos chino, aquí. Claro, wow. Claro. ¿Sabes cuánto cuesta el kilo de fentanilo? Creo que 20 pesos. Creo que es barato, ¿no? El kilo de fentanilo, muy barato. O sea,
el venderlo, sí, les da $400,000. ¡Ah, $400,000! Un kilo. No, pues qué barato, wow, qué barato. Sí, imagínate el combate al narcotráfico, pues está imposible. Pues sí. O sea, ¿qué policía municipal, qué policía se puede enfrentar al cartel, a los cárteles, ¿no? Pero el punto más allá de eso es que ya estamos en todo el mundo como somos el país de los narcos, ¿no? Nos hemos convertido en el país de los narcos gracias a esta impunidad, a estos abrazos, y la verdad yo creo que no nos lo merecemos. No, hemos trabajado muchísimo durante generaciones para salir adelante, para que llegue un gobierno que les permita hacer lo que les dé la gana. Oye, fíjate, ahí te va, y que, siguiendo tu reflexión, y quizás para los jóvenes, mañana, exacto, eres mexicano y se sigue construyendo, mexicana, y se sigue construyendo esta imagen de desprestigio, y ni en el extranjero te van a tomar. Claro. Claro, les pasó mucho a los colombianos. A los colombianos. Claro. O sea, ¿de dónde usted? ¿De Colombia? No, 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 pues no, no, la vamos, no, a pensar. No, no, ya está pasando. ¿No? Ya está pasando. Por ejemplo, en países como Australia llegas, saben que eres mexicano, te sacan de otra te sacan de la fila, ¿no? Y automáticamente te empiezan a registrar, claro, claro, y empiezan a ver si en tu mochila no hay pólvora y todo. Entonces, o sea, ya qué bueno tenemos que lo ese sacas, estigma. Porque también es una ingenuidad pensar, pues me voy, pues no te vas, porque te persigue tu reputación, maestro. Entonces, mejor la trabajamos, mejor lo construimos, mejor construimos el México, mejor México posible. Y si te vas como mexicano, además te vas a ir como los grandes, porque sí, vas a decir, ah, eres mexicano. Sí, pero en, wow, Sinaloa, ¿no? Sí. Son cosas que pasan, y luego está ahí el Chapito poniendo sus mantas, ¿no? Diciendo, esto lo hice porque no queremos rateros, no queremos personas, sí, que cobren pisos, ah, sí, o sea, haciendo justicia al lugar del Estado. Sí. El mundo está al revés. No merecemos eso. No. Pero, pues hay que participar, porque chillar después no. Pues no, sí, no hay se que puede participar, y aquí nos vemos después del debate, ¿no? Muy bien, seguro, no, 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 vamos a estar hablando. Sí, seguramente, cierto, sí, claro, debate, acá nos vemos. Sí, sí. Dalita, gracias. Dalita, gracias. De nada, Carlito. Nada más rapidísimo, tenemos algunos comentarios. Sí. César Manuel Moulinier comenta, saludos a la mesa y aplausos a Enrique por el knockout que le puso a Mario Delgado, oh, en el foro Forbes. Excelente que esté de regreso. ¿Qué pasó? Muy bien. Pero otra vez, es un ejemplo que estuvo bien, pero no es el que recomiendo para los otros. Nada, que fuimos un foro Forbes y pues obviamente lo que le puede pasar a Semba, pues hablan de un pez que no existe. Y pues como a mí sí me gustan los numeritos, pues no más dos, tres numeritos así como un estático. ¿Se lo soltaste? Pues sí, sí. Y entonces, pues digo, la gente estaba... ¿Sabes por qué también lo hice? Para también demostrarles que vamos con todo, ¿eh? Y que ya no vamos a aceptar ni idioteces, sí, sí, claro, ni, claro, bobadas, claro, ni tonterías, ni burlas, ni una te vamos a aceptar. Entonces, pues se puso... Muy bien. Sí, sí, muy bien, muy felicidades. Bien. Felicidades. Lo comentaron mucho. Senia Rich Sass nos manda una aportación. Muchas gracias. Y comenta, mandaron ese presupuesto porque saben que ya perdieron. Sandra Lazo de la Vega también nos manda una aportación. Muchas gracias. Y pregunta, si Claudia no llega al debate, ¿el INE la sancionaría? Sí, y ahí es obligatorio. No es que no vaya a ir, es obligatorio. Alma Pineda también nos manda una aportación. Muchas gracias. Y comenta, ayer me enteré de gente de universidades autónomas hablando de sus votos masivos a Morena. Es un tema que no se ha tocado de la academia. ¿Cómo mueve sus votos a favor de quién? Y Carlton Corporation también nos manda una aportación. Muchas gracias. Y comenta, bien por Enrique, que Xochitl deje bien claro lo de los programas sociales. Mucha gente cree que se los van a quitar. Es el tema. Es todos los días. Sí, sí. Buenos días, no van a quitar los programas sociales. Muy buenas tardes, no van a quitar los programas sociales. ¿Qué van a comer? No van a quitar los programas sociales. Sí, o sea, hasta el cansancio. Nosotros lo hemos dicho 40 mil veces. Hasta el cansancio, para que llegue. Y nada más recordarles rapidísimo a nuestra familia típica, el que mañana a las 12 del día tenemos un programa especial de Platicando con Gary Alarraqui por el reestreno de los 10 años de la película Nosotros los Nobles, y tenemos un pequeño avance. Hoy tengo un invitado que ustedes conocen, que yo conozco desde que nació, a mi hijito Gary Alarraqui, que es el director y productor de Nosotros los Nobles, que cumple 10 años de estreno, y que a Cinemex se le ocurrió hacer, a partir de pasado mañana, un relanzamiento. ¿Fue tu primera película? Fue mi primera película. ¿Tu primer largometraje? Ajá. Y durante los 6 meses que estuve en cartelera, no dejaba de tratarme de meter a pantallas a ver al público viendo la película, y era... se sentía muy bien ver a todo el mundo riendo. Y así, durante las siguientes 2 semanas, llegamos a 850 pantallas. Nunca se había visto en la historia del cine mexicano
una película con 850 pantallas. Orgulloso. No, sí, sí. No, la hemos visto, yo he visto varias veces. Sí, 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 sí. Risa. ¿Tu blanco o mi blanco? Exactamente. Muy bien, entonces no se lo pierdan mañana a las 12 del día. Y recordarles de nuevo que el domingo tenemos la transmisión del primer debate presidencial a las 7:30 de la noche. Y mañana desayunando. Sí, bueno, mañana desayunando. Que viene otra vez Paco Torreblanda. Sí, mañana empezamos el día con desayunando a las 9:00 de la mañana. Uh-huh. Después a las 11, lo que AMLO no quiere que sepas. El programa especial de Gary Alasraqui a las 12. 2:00 de la tarde en vivo, Los Detectives. Sí, y a las 4, Morena, Casos de la Vida Real. Muy bien. Muy bien. Dalita, gracias. De nada, Carlitos. Gracias, Steffi. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Al contrario, gracias, Carlos Enrique. Gracias. Buena semana a todos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bye, bye. Gracias a todo nuestro staff también.